hace ya 2 años que estoy jugando acá para la universidad. Yo tengo la posibilidad de jugar en club también y a veces es mucha diferencia entre gente buena y gente mala que hay, que capaz acá en la universidad no existe eso, que está buenísimo, que es la integración de todas las personas que pueden venir. Y hasta también hay más competencia que a nivel club, como por ejemplo competencias internacionales. Tengo más amigos adentro de la universidad que afuera. Prácticamente estoy todo el día haciendo deporte y estudiando, El fútbol es todo lo que hago yo, el futsal. Y si bien había jugado antes, creo que pude aprender mucho, el doble, porque a partir de acá llegué al club. El deporte y la actividad física dentro de la Universidad Nacional de Lanús, en términos institucionales, está planteado como un derecho. Por eso todas las actividades que se ofrecen en el marco de la UNLA son absolutamente gratuitas y están abiertas a los 4 claustros que tiene nuestra institución. Y que tiene como base simplemente la práctica deportiva o de actividades físicas en forma cotidiana. Un escalón más arriba, para aquellos que lo deseen, está la posibilidad de hacer actividades a nivel competitivo, encuentros amistosos, torneos regionales. Y en la parte superior de la pirámide está lo que sería el deporte universitario de alto rendimiento, que son los mundiales, los sudamericanos, Juegos de América Latina y el Caribe, o las universiadas, que son los Juegos Mundiales Universitarios, que es algo similar desde la estructura a lo que sería un Juego Olímpico Universitario. Las experiencias de capaz tener una prueba para la selección o llegar a la selección metropolitana acá, creo que me hizo aprender demasiado todo eso a nivel futbolístico y a nivel de valores también. Y se puede de muy buena manera, y a la primera que entras después no querés salir. Cada uno con sus respectivas cosas, trabajo, estudio, puede venir y sumarse igual y empezar a hacer su deporte acá.